And you guys will see some questions, 5 questions. Yep, right here. Number 1. 1, 2, 3, 4, 5. The questions. If you want, you can zoom in. You can zoom if you want. Or you guys can also look right here in the computer. All right, so check this out. Number 1, Alfred, can you read it? According to the man, his team lost the first match due to... What happened? Mm-hmm. His team lost? A culpa de? Due to what? Bad weather conditions? Estaba lloviendo or what? Injuries? Lesionados? Lesiones? Or poor officiating? Referí estaba pésimo. ¿Qué dijo? Injuries. Injuries? Yeah. Lesionados? Really? I don't remember. I don't remember, but I don't think the letter A and the letter C. I think I heard something about the sun in their eyes. Yeah. So that's maybe weather, maybe it was too hot. I don't know. Let's listen. Ready? Hey, have you been watching any of the World Cup soccer matches? Well, I was watching until my favorite team was bounced out in the first round of play. I mean, they should have made it all the way to the second round. But a whole series of events cost the team the opportunity to prove themselves on the world stage. What do you mean? Well, in the first match, two of their star players were out with nagging injuries. Injuries, that's one, right? He's going to say another one? Probably not this one. So the rest of the players, unfortunately, just couldn't keep up with the opposing team. Well, that's just life. The injuries. Two players had nagging. Nagging es igual que annoying. Todos pongan en su cuaderno nagging. 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 Es molestoso. Nagging. Y él dijo, nagging injuries, lesiones que están nagging, lesiones muy molestosas, o sea, que pues estaban lesionados, les molestaba mucho el pie o lo que sea y pues no pueden jugar. Como que me quebraba de mano. O sea, lesiones serias, lesiones molestosas. A lo mejor no se quebraron el pie, pero pues era una lesión y ya no podían jugar. Y nagging es, por ejemplo, ay, ya me cayó gorda la mosca. Nagging. Como igual que annoying. Miren, esa es nagging. Okay. Es un adjetivo. Describió las lesiones. Y este es lo mismo. Annoying. Otro adjetivo. Causar irritación. O sea, ya me irritó la mosca, ya me cayó gorda. Annoying. Everybody repeat. Annoying. Annoying. Nagging. Annoying. Annoying. Nagging. Y él dijo nagging injuries. No lo pusieron en la respuesta, pero decía nomás injuries. Good. Pero lo usó para describir las lesiones. Muy molestosas. Number 2. What reason was not mentioned about why his team lost their second game? Their second game. ¿Cuál no dijo? The referees made some terrible calls against some players. El referí hizo unas llamadas que no iban. Se me perdió la flecha. Aquí está. They were disqualified for unsportsmanlike conduct. Unsportsmanlike quiere decir no profesional. Por ejemplo, si le sacan el dedo al referí o algo así, pues escupen al referí, imagínate. Es unsportsmanlike y pues lo sacan, los descalifican. No es de deportivo. No es profesional, pues. One of their players shot the ball into the wrong goal. Autogol. La portería equivocada. Wrong goal. ¿Cuál no dijo? Vamos a escuchar ahorita. Tenemos 3. Ustedes tienen que escoger el que no dijo. Primero,
The referees made some terrible calls a contra de unos jugadores, de sus jugadores. El referee estaba vendido, ¿no? They were disqualified for unsportsmanlike conduct, o sea, la conducta, no se portaron bien. O one of their players shot the ball into the wrong goal. Dos de estas sí los va a decir y una no. Me tienen que decir cuál no dijo. Ready? Here we go. I mean, every team is going to have players out with injuries. Yeah, that's besides the point. And then in the second game, the refs made some terrible calls, allowing the opposing team to slip by with a victory. I mean, we were robbed on that one. The refs must have been walking in their sleep. But didn't one of your own players accidentally kick the ball twice into his own goal? I mean, that doesn't sound like a bad call to me. That's just besides the point. Really? And finally, our team was ahead in the final match. I mean, they were way out ahead. Ya está hablando del tercer partido. ¿Qué dijo? The referee, terrible calls. ¿Sí lo dijo? Y dijo la señora, la muchacha. ¿Pero qué no? ¿Uno de tus jugadores pateó la pelota dos veces a la portería equivocada? Entonces, ¿sí dijeron esa? La que no dijeron, letter B. They were disqualified por mala conducta. Eso no menciona nada de mala conducta. Everybody pongan esta en su cuaderno. Unsportsmanlike. Y con conducta, conduct. Cuando no es profesional. Ya ven que sí se enojan a veces los jugadores. Si te enojas o si están gritando los de la banca, todo eso es unsportsmanlike. A mí, mi entrenador, yo jugaba fútbol desde como los 3 años y los entrenadores no nos dejaban platicar con los referees. Tú no le debes de decir nada al referee. El único que se comunica con el referee es el capitán del equipo. Para eso es el capitán. Así que cuando hacen una terrible call es que marquen una penal que no era, y ahí van todos a alegarle. Nosotros no podíamos, si te veía el entrenador, te sacaba. El único que te podía ir a alegarle al referee era el capitán, porque el entrenador no quería unsportsmanlike conduct. El coach, unsportsmanlike. Y esta es negativa. Sportsmanlike es positivo, ahí sí, cuando se portan todos bien. Por ejemplo, cuando se tumban y les dan la mano, cosas así. Eso sí es sportsmanlike, sin la UN. ¿Pregunta? No. Okay, number 3. Alfred, can you read question number 3, please? The men's team. The men's team was winning the final match until blank. Until blank. Ahí dijo, in the final match, andamos ganando. Let's read the options. Can you read letter A, Joseph, the other? Letter A de la 3, letra A. Okay, the other team made amazing comeback. Comeback. Excellent reading, ya te estás escuchando mejor. Letter B, Alfred. Some of the players were ejected from the game. Ejected, lo sacaron, tarjeta roja, lo sacaron. And letter C dice, their fans booed the team and left the stadium. ¿Qué pasó? The men's team, el equipo del vato al que él le va, was winning the final match hasta que the other team made an amazing comeback. El otro equipo regresó maravillosamente, o sea, iban 4-0 y que les meten 5. Eso es comeback, maravillosamente, ¿no? ¿Cómo? Cambio de juego. ¿Cambio de juego este? No, pero así se usa la palabra. ¿Ah, sí? ¿En español? No me la sabía. Pero pues regresaron, estaban abajo y metieron los goles. Empataron y ya les van ganando. Some other players were ejected from the game. Algunos de los jugadores los sacaron con la roja y los expulsaron. Ejected, expulsar. O sus fanáticos empezaron a abuchar. ¿Sí se dice así? ¿No? ¿Abuchar? ¿Echar bus? Y the team left the stadium. Y el equipo se fue del estadio. No sé cuál es. ¿Tú sabes cuál es, Alfred? No. ¿No pusiste en las notes? A ver, vamos a ver cuál es. Ahí ya estaba ya en la plática el señor Larga, porque ya vamos aquí.
Ed, until the other team rallied in the final 3 minutes of play to squeak out a victory. It was a total embarrassment for our team. Our team was booed. Until the other team rallied the match, I mean, they were way out ahead. Until the other is the point. Really? And finally, our team was ahead in the final match. Our team was ahead. Nuestro equipo iba adelante en el último partido, match, dijo. Finally, in the last match, in the final match, our team was ahead. A, con cabeza, ahead, es adelante. O sea, iban ganando. Luego dice, miren, ahí dice, was ahead. Is the point. Really? And finally, our team was ahead in the final match. Our team was ahead in the final match. Nuestro equipo estaba ahead, adelante. En el final match, y luego dice... I mean, they were way out ahead. Way out ahead. Super, super adelantados. O sea, como 4-0. Está cabrón ganarle a alguien si te meten 4 goles. Ponle que 5-0, 4-0, ¿verdad? Vamos a ver. Until the other team rallied in the final three... Until the other team, hasta que el otro equipo, until the other team, rally. Rally es como, come on everybody, come on. Como apoyándose juntos. Rally es como que, hey, vamos todos a hacer una marcha, a protestar, no sé, el ayuntamiento o whatever. Y rally es que nos juntamos todos de buena onda. Todo el equipo se puso las pilas. Rally. 3 minutes of play to squeak out a victory. It was. Los últimos 3 minutos of play, de juego, de jugar, para squeak. Squeak es como. Ay, como que no cabe. ¿Cómo se llaman los ratones cuando se meten abajo de la puerta? Se. ¿Qué hacen? ¿Nunca han visto? Sí, cuando corren y. Y aunque no caben. No caben, pero los ratones squeak. Into the door, se meten aunque esté apretado, ¿sí sabes? Entonces se juntó el equipo y les metieron los goles y apenas alcanzaron en los 3 minutos y les ganaron. Squeak, dice squeak. Vamos a escuchar eso otra vez. Mira. Team rallied in the final 3 minutes of play to squeak out a victory. Squeak out a victory. Para squeak out, una victoria. O sea que de panzazo, la victoria la sacaron. Y, pero, squeak, ¿cómo se dice, cómo se dirá en español? Tengo esa curiosidad, como el ratón metiéndose a un lugar muy apretado, ¿qué está haciendo? Se está... Ay, se me va como, siento que la tengo así como en la... Punta de la lengua. En la punta de la lengua, en español, pero no. No sale, a ver, será como squeeze. Aquí está. Pues dice, lograr algo con una margen, o sea, de panzazo. Es como pasar de panzazo. Pero no me la puedo decir en español Google tampoco. Yo creo que no existe en español como ganar apretadamente. Es como decir apretado. Como, por ejemplo... Sí, sería como que un modismo de ellos, pues como un hablado. No es modismo, es una palabra, nomás que nosotros no la tenemos. No, quédate ahí, mira. Ya ves, la axilla, no quepo. Estoy muy panzón. Pero, squeak. Oh. ¡Ah, lo logré! Eso es squeak out. Pero la victoria... Es como medio metáfora. Y ya ven, pues así son los ratones, igual se... Sí, puede usar esa palabra así como es. Squeak out. Sí, aquí está en el diccionario, pero Google no la supo traducir, entonces yo creo que no tenemos una en español. Si se les ocurre cómo decirlo en español, me la dicen. Lo voy a investigar más, pero esa no me había brincado nunca. Es como apretadamente. Yo digo que los comentaristas dirían que apretadamente ganaron. O apretadamente sacaron la victoria. Algo así, ¿no? Como apretadamente, muy apretado.
Sí dicen el partido estuvo muy apretado. In the final 3 minutes. Entonces, until, hasta, the other team made an amazing comeback. Pero él no dijo amazing comeback en el audio. Dijo squeak out a victory. En los últimos 3 minutos, rally, el equipo se juntó y squeak out a victory. Y acá, sinónimo, ¿dónde estoy? Perdón. Made an amazing comeback. Hacer un maravilloso regreso. Comeback. Estaban atrasados, regresaron. Good. Number 4, Alfred, which team? Which team does the man want to win the World Cup now? Which team does the man want to win the World Cup now? He doesn't care who wins. He wants to host the host nation to win. Host nation son los donde es el mundial. Este, en 12 días, va a ser en Rusia. Es la host nation, la nación, el fitrón. Al fritón, ¿se dice con L? ¿O an fritón con N? ¿Con L o con N? ¿An fritón? ¿Afritón? Ah. ¿O al? ¿Al con L? Yeah, esa. He doesn't care, he wants the host nation to win, or he hopes los partidos are canceled. Let's see. I think, yeah, I think he doesn't care because I heard que estaba viendo un torneo. It was a total embarrassment for our team. Our team was booed. All I can say is that the sun must have been in our players' eyes. Wasn't it a night game? That's besides the point, too. You're just not understanding anything I'm saying. So, who are you rooting for now, seeing that your team has been eliminated? I can't watch any more soccer, so I've been following an online chess tournament. What? Now that has to be the most ridiculous reaction I have ever heard of. So you're going to completely boycott the rest of the play just because your team got bounced out of the tournament? Ah, forget it. You just don't understand. Yeah, no le importó porque ya está viendo un torneo de ajedrez. Chess tournament. He doesn't care at this point. Todos ven acá. I do, you do, we do, they do, pero he does. He do? No, he does. Does. Se le tiene que agregar la E y la S a estos tres. Ella, él y la cosa. Ahí era el hombre, he. I do, he does. Pero esta era negativa, he doesn't. ¿Qué? Doesn't. Does, N-T. Does. Okay. I don't. ¿Ah? Como I don't like. Como el don't. Pero el don't es para estos cuatro. Mira, ya los tienes ahí separados. Ponle a estos. Do. Todos estos son con do, menos estos tres. Mira, ponle una estrellita al he, al she y al it. Son las terceras personas. Mira, si estamos hablando yo y tú, somos dos. Oye, ¿cómo te va a ti? No, pues a mí me va bien, y a ti, y a mí, y a ti. Y si te digo, oye, ¿y el Alfredo? No, pues, ¿él? Ya ves, ya estamos hablando de él, tercera persona, él. Estas tres son terceras personas. La compu es it. Ella, la María. Y he, Alfredo. Ponle a estos tres una flechita grande y ponle does. Ajá, sí, y ponle does. A los otros ponles do, todos los otros que te quedaron. I do, you do, we do, y los otros de abajo también con do. Y mira, eso se lo explica otro estudiante súper más básico. Alfredo ya domina eso al 100. Alfred, number 5. Now that his team is out of the tournament, how is he spending his time? What is he doing? Is he watching a golf tournament? I'm interested in an online chess tournament. Online chess tournament. Nos aventaron golf tournament, pero no, ni tenis, era de chess, ajedrez, chess. Bien pirata, ya se enojó porque perdió el equipo y ya está siguiendo un torneo en línea de ajedrez. O sea, que al azar, ¿no? Ajedrez. Cool. So that's it.
he's become interested in an online chess tournament. That's it for the listening exercise. Let me turn off the recording.